Esta madrugada el móvil estaba realizando un patrullaje aproximadamente de 0 a 1 horas. Es una labor que se viene realizando en conjunto con personal de Comisaría Cuarta, que dado que ellos también vienen trabajando arduamente en ese sector, con móviles y varios operativos, nosotros también colaboramos con ellos, en lo que es el sector de Michael Jones, Centenario, Gobernador Costa, Oris de Roa, dado que viven muchas familias y tuvieron una serie de problemas relacionados a lo delictual, donde varios han sido víctimas de diferentes tipos de robos. A raíz de eso y la necesidad y la preocupación de los vecinos, bueno, se empezó a trabajar en ese sector. Anoche, circunstancialmente, transitaban por la Centenario, cerca del sector lo que es denominado Loma Grande, y al ir patrullando por ese lugar, bueno, reciben varios piedrazos que impactan sobre la carrocería del móvil, en el lado de la puerta y, bueno, en uno en el parabrisas. Por suerte los daños son netamente materiales, no hay lesiones en ninguna parte del cuerpo del personal de Guardia Urbana. ¿Se radicó la denuncia correspondiente? Sí, tuvimos que hacer la denuncia, también se coordinó y se la avisó enseguida a policía, donde se hizo un rastrillaje para poder dar con los presuntos autores, lo cual, bueno, arrojó resultados negativos. Desconocemos el motivo, nos llama la atención la hora también que sucedió y el sector, que por lo general ya hemos sido víctima también de que nos hayan arrojado piedras, pero han sido en sectores de barrios de la zona oeste o el este. Pero esto es la primera vez y nos llama poderosamente la atención.